Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Ya estamos en el tramo final del programa y, como habíamos prometido, vamos a ver el testimonio de Edgardo Cacialupi. Es presidente de ACIPRO, aquella entidad que se conformó como una suerte de asamblea de productores vinculados a la actividad agropecuaria en Santa Rosa de Río Primero. Esta entidad, ACIPRO, surgió en la época de la 125. Los productores en esa región no se quedaron sencillamente con esto de la protesta. ACIPRO se ha mantenido como una asociación que nuclea a los productores de esa región cercana a Río Primero, particularmente en Santa Rosa de Río Primero, y han conformado, por cierto, una muy buena y nutrida actividad en cuanto a lo que representa la actividad del sector. Han referenciado también la posibilidad de reunir jóvenes a través de un ateneo que siguen trabajando con los más grandes. Pero en esta oportunidad, ACIPRO fue la coorganizadora junto con Portal del Interior, capitaneada por Martín Vergese, la primera edición de Santa Rosa Productiva 2013. En la oportunidad pudimos hablar con Edgardo Cacialupi, quien nos comentó hoy por hoy cómo está ACIPRO, esta entidad que surgió de la protesta, pero se quedó precisamente para generar cosas y sobre todo producción en Santa Rosa de Río Primero. Llega la hora de la eficiencia. Cuarta Agromutual 2013, la jornada más convocante del noreste cordobés. Mario Mondino, especialista del INTA Rafaela, expondrá las claves para mejorar los números del tambo. Rolly Barrea, el productor agropecuario del 2012, hará hincapié en el desarrollo sustentable de la empresa familiar tambera. Y Salvador Di Stefano, el economista del momento, analizará los escenarios políticos y económicos 2013-2014. Además, estarán las empresas líderes de la región, más el tradicional agasajo Nágape Criollo, Coffee Break y sorteo de premios. Te esperamos en Agromutual 2013, jueves 8 de agosto, 17 horas, Salón Centenario, La Para, tranquera de ingreso a la Gran Cuenca Lechera. Organizan Mutual Sportivo Belgrano y Portal del Interior. Auspician San Cristóbal Seguros Generales, Grupo Terra y Asociados, Coicet, Amuchastegui y Asociados, Concesionario Pauni. Agromutual 2013. Para nosotros, con una experiencia de poco tiempo en eventos y como organización gremial e institucional, estamos tratando de devolver a los productores, a la sociedad, lo que, bueno, que nos dan, la confianza y todo el trabajo que nos colaboran diariamente, ¿no? Esto de devolver significa que en algún momento ACIPRO se conformó en medio de la protesta del campo. Hoy por hoy la realidad es totalmente distinta, aunque saben que el compromiso con el sector agropecuario continúa. Efectivamente, nosotros nacimos después del 2008, de la protesta fuerte que hubo del campo, y bueno, nos fuimos consolidando como una asociación de productores y pasamos de la protesta a la propuesta. Y bueno, yo en este momento soy la cara visible, pero detrás de mi persona hay mucha gente que está trabajando para brindar y capacitarnos y avanzar y ver cómo salir de las coyunturas que diariamente se nos están manifestando, ¿no? En otras oportunidades estuvieron presentes o se hicieron presentes en la comunidad con una muestra agropecuaria. Ahora en esta oportunidad con la capacitación de la mano del Grupo Portal. ¿Por qué la capacitación? Porque nosotros creemos de que diariamente nos tenemos que informar, tenemos que ir avanzando sobre la problemática que podemos nosotros controlar. Hay factores que el sector no puede controlar, porque políticas agropecuarias no tenemos, políticas de Estado son totalmente inexistentes y climáticas no las podemos manejar tampoco. Entonces vamos buscando en qué podemos nosotros en la vida diaria, en la actividad diaria, ir mejorando e ir facilitando la labor en el agro, en la agricultura, en la ganadería, en lo que sea. Hablaba de la gente que trabaja dentro de la organización, que es una asociación de productores, que también tiene su rama joven. Están los chicos del Ateneo de ACIPRO trabajando en la organización. Sí, nosotros una de las primeras cosas que hicimos una vez que se consolidó como grupo, como institución, comenzar a capacitar jóvenes para prepararlos para el futuro, habiendo la posibilidad de que ellos se formaran como dirigentes, ¿no?
En esta oportunidad han reunido a tres importantes disertantes, Carlos Seggiaro, también Gloria Biotti, Luis Lanfranconi. Lo que han buscado es que el productor tome contacto con lo que tiene que ver con mejorar la producción. Totalmente. En el caso de Gloria, que tiene una muy buena experiencia en enfermedades. En el caso de Luis Lanfranconi, que es un especialista en maleza, que es uno de los problemas que nos está quejando en los últimos tiempos, cada vez con mayor fuerza. Y bueno, en lo económico, que estamos muy desorientados, ver cómo seguimos avanzando de ahora en más, ¿no? Por último, ¿qué pasos va a dar ACIPRO en el futuro próximo, atendiendo a que tienen un compromiso con la sociedad, como nos decía, vinculado fundamentalmente a mantener el contacto y a brindar capacitación? Estamos intentando con el Ministerio, con la Secretaría de Agricultura, con Juan Cruz Molina precisamente, armar un programa de capacitación en lo que sería agroquímicos. Brindarlo a la población, informarla, un proyecto que, bueno, que ya hace tiempo que venimos con Juan Cruz pidiéndoselo para avanzar. Estamos muy preocupados por el tema de la paloma y la lora, más de todo la paloma, como plaga en la zona. Estamos con el INTA de Río Primero, que cumple 40 años de existencia, trabajando en un proyecto de capacitación para operarios. La gente del Ateneo de ACIPRO, en sus actividades voluntarias que realizan, están en este momento ayudando a una escuela especial a construirle un invernadero, con el apoyo de la comunidad y todo eso, pero ellos los fines de semana trabajan en esa actividad, ¿no? Bien, entonces nutrida actividad que significa compromiso social. Totalmente, totalmente. Nosotros, la sociedad tiene que entender que somos un eslabón más de la comunidad y somos prácticamente el motor de los pueblos del interior, la producción primaria. Nosotros sin ellos hacemos nada y ellos sin nosotros tampoco, entonces tenemos que integrarnos. Ideas que crecen en el campo y construyen nuevas realidades. Monsanto lanzó la séptima edición de su programa Semillero de Futuro. Presenta tu proyecto social o productivo. Informate en monsanto.com.ar. Bien, con esta nota y esta información nos estamos despidiendo. Se viene el fin de semana, por cierto, pero vamos a tener mucha más información para usted luego de nuestro reencuentro. El fin de semana, por cierto, para descansar, y el próximo lunes retomamos nuestro programa aquí en la pantalla del campo, la pantalla que usted eligió. Nos estamos reencontrando el lunes con más Mundo Agro. Muchas gracias y buen fin de semana.